¿Alguna vez has imaginado cómo luce una computadora cuántica? Sí. <laughs> Hola, amigos. Soy Fabio de Dynamo Electronics. Y, si sí, como en mi caso, tu imaginación literalmente se desbordó pensando qué es una computadora cuántica. Y es que cuando nos gusta la tecnología, no podemos dejar de hacernos este tipo de preguntas. Quédate en este video y te sorprenderás de cómo en realidad luce una computadora cuántica y además aprenderás por qué es una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años. Mientras estás viendo este video te puedes estar preguntando, ¿en realidad estamos hablando sobre computación cuántica? Estos datos solo pueden ser analizados en un núcleo cuántico, nada más cerca que la realidad en un futuro próximo. Pero para que me entiendas, hablemos qué significa cuando decimos que vivimos en un mundo digital. Digital, dígitos. No, cuando hablamos de mundo digital estamos usando una expresión contemporánea. La cual hace referencia a la importancia de la tecnología digital, pues con esta está interconectado todo el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos de los mundos digitales como los metaversos, que a propósito, si no sabes sobre ellos, por acá te dejo un link a un video donde lo explicamos. Pero la importancia de la tecnología digital es tal que en este momento no podemos pensar en un mundo sin esta tecnología. Y en esta tecnología, amigos, los que mandan son los unos y los ceros porque todo el mundo digital habla solo con estos dos símbolos, unos y ceros. Eso me suena a Matrix. <laughs> sí, exactamente como en Matrix, pero para que me entiendas se voy a dar un ejemplo del mundo real. Cuando tú tomas una foto, lo que pasa es que tienes un sensor que es sensible a cierto espectro electromagnético. Esas señales se convierten en unos y ceros, y esas señales en unos y ceros que quedan en tu celular cuando las subes, por ejemplo, a una aplicación como Instagram, se convierten en unos y ceros que viajan a través de toda la red y llegan a los servidores de Instagram guardados nuevamente en unos y ceros. Un momento, pero ¿por qué cuando veo Instagram entonces no veo unos y ceros? Eso es gracias a los formatos. Por ejemplo, si tú tienes una imagen que son puros unos y ceros, cuando ves el nombre de la imagen va a terminar en un punto, por ejemplo .jpg o punto .png. Ese, esa terminación es un formato con el cual la aplicación, en este caso tu celular, puede leer qué significa eso y él dice: "Oh, esto es una imagen y la debo interpretar de tal manera". Y cuando usas tu celular, por eso puedes ver imágenes cuando estás viendo Instagram. Y mientras comprendes que toda la información que está hoy en día en Internet está guardada en unos y ceros, eso incluye tus fotos y videos, permíteme explicarte muy rápidamente qué es una base aritmética. Una base aritmética está compuesta por el número de símbolos que se necesitan para representar un sistema. Así, por ejemplo, el sistema binario, dos números, está compuesto por unos y por ceros. Y el sistema que normalmente nosotros usamos, el sistema decimal, está compuesto en base 10 por 10 números. 10 números. Un momento, pero cuando yo escribo en mi computadora, nunca escribo en unos y ceros. Si escribo el número 15, pongo el 1 y el 5. <laughs> sí, totalmente de acuerdo. Cuando tú escribes, siempre lo haces en sistema decimal si es que escribes números o si escribes letras la haces en el lenguaje que tú tengas. Esto porque es posible, porque los sistemas como los teclados nos permiten traducir de nuestro lenguaje o nuestro idioma a sistemas binarios. Es decir, mira tu teclado más bien como una especie de traductor entre tu lenguaje y nuestro sistema binario. Imagínate que tuvieras que escribir todo en binario, estarías 01000100. <laughs> Sería muy chistoso y los mensajes serían extremadamente largos, porque si vas a escribir, por ejemplo, el número 99, tú ya sabes, usas dos dígitos, 9 y 9, pero si esto lo haces en un sistema, por ejemplo, binario, tienes que escribirlo de la siguiente forma. Ahora, si eso lo cambias a código ASCII, Increíble, ¿no? Todo lo que tú haces en sistemas digitales son unos ceros, fotos, audio, video, todo lo que hacemos solo son unos ceros. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con computadores cuánticos? Bueno, es que no podía explicarte la computación cuántica sin que antes entendieras un poco sobre la digital para que veas, por supuesto, las diferencias. Ahora entremos al mundo cuántico. Y si estás buscando sistemas cuánticos, puedes encontrarlos con nosotros en www.dinamoelectronics.com. <laughs> Mentira, esto quizá en el futuro, pero si estás buscando sistemas para hacer nodos de IoT, este sistema te encantará. Es un sistema que es a prueba de agua, es decir, puedes ponerlo a la intemperie y tiene acá una pantalla táctil donde podemos hacer visualizaciones. Adicionalmente a esto, internamente tiene un procesador que es un ESP32 que corre a 240 MHz. Puedes ponerle memoria para sacar o desplegar cosas en la pantalla es una interfaz muy fácil de programar y hacer prototipos muy rápido y son prototipos totalmente funcionales esto es de la marca M5 Stack de la cual nosotros somos distribuidores autorizados y por supuesto lo puedes conseguir con nosotros en www.dinamoelectronics.com y conecta tu ingenio la mecánica cuántica es una parte de la física que estudia la materia a niveles submicro que dice atómico <laughs> Y es que a esta escala el mundo se comporta de una manera muy diferente. ¿Has escuchado la paradoja del gato de Schrödinger? Si no la has escuchado o de pronto se te olvidó, te la cuento. Erwin Schrödinger usó esa paradoja para tratar de explicar el fenómeno de superposición cuántica. ¿Qué, ¿En qué consiste? Bueno, veámoslo con el experimento. Resulta que él propuso que tenías una caja metálica y en esa caja ibas a poner dentro tres elementos. Uno era un gato, el segundo era una partícula radioactiva y el tercero un sistema que podía detectar la radiación, pero que al detectarla iba a liberar un veneno que si el gato lo tocaba o lo comía, moriría. Aquí la paradoja, amigos, consiste en lo siguiente. Imagínate que tú pusiste todo esto dentro de la caja. Ahora, pasaron unos minutos y alguien llega y te consulta, "Oye, ¿cómo está el gato? ¿El gato está en ese momento vivo o está muerto?" Bueno, en este punto tú no podrías afirmar ni lo uno ni lo otro. La única forma de saber si está vivo o muerto es que, por supuesto, abras la caja y mires cuál es el estado del gato. Pero, ¿qué pasa aquí, amigos? Lo importante es que en ese estado, cuando te preguntan si el gato está vivo o muerto, tú no lo sabes y el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esto, amigos, sucede en el mundo cuántico. Donde una partícula, por ejemplo, en un mismo instante puede ser onda y puede ser partícula. A esto se le conoce como la dualidad onda-partícula. Vivo y muerto al mismo tiempo, pero <laughs> mientras entendemos el raro comportamiento en el mundo cuántico, te voy a explicar cómo a esto se le saca la gran ventaja que hace que los sistemas cuánticos sean totalmente disruptivos. Lo primero es que recuerda que te comentaba de las bases. Bueno, la base 2 o la base binaria es sobre la cual están los, los sistemas actuales construidos, como te lo comentaba antes. Estos sistemas, la unidad básica se llama bit y un bit solo puede tener un valor o 0 o 1. En el mundo cuántico entonces se llama un qubit y el qubit, a diferencia del bit, no solo puede tener un valor de 0 o 1, sino puede valer cero y uno al mismo tiempo sí amigos al mismo tiempo puede ser cero o uno ah el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo exactamente que llevémoslo a una situación un poco más real imagínate que tú quieres hacer un viaje y no sabes cuál viaje va a salir más económico y tienes cuatro opciones una es viajar a la playa otra viajar al bosque otra viajar al desierto y otra a viajar a las montañas y la única forma que tienes de saberlo es recorriendo cada uno de estos escenarios. En el mundo real, en el mundo actual, la situación sería que cada fin de semana lo hicieras, tuvieras un dinero y probaras y al final dirías este fue el más económico. Pero en el mundo cuántico la cosa sería muy diferente, porque porque el sistema cuántico podría hacer este viaje a los cuatro lugares al mismo tiempo. Eso quiere decir que en un solo fin de semana en el sistema cuántico podríamos saber Cuál de los sistemas es el más económico. Es decir, como en el sistema cuántico las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, esto es lo que nos da esa gran ventaja de poder suponer todos los estados que tiene un sistema en un solo momento. Lo que en el mundo digital actual no se puede hacer. En nuestro mundo digital, cuando hacemos simulaciones o apreciaciones de este tipo, tenemos que hacer la una y una a la vez. O sea, que en el mundo cuántico puede estar trabajando y durmiendo al mismo tiempo. <laughs> sí, y podría hacer bien las dos cosas. Esto, amigos, es lo que fascina tanto del mundo cuántico. Y no me creerías de pronto si sí te cuento que a nivel teórico todavía no tenemos una teoría que reúna todo el comportamiento cuántico y que lo pueda explicar. Esto se ha visto solo a nivel experimental y de ahí es que se ha sacado este gran provecho. Por eso es que es una tecnología disruptiva, porque es totalmente nueva. Los sistemas actuales que tenemos no funcionan de esa manera y no sabemos hasta dónde puedan llegar. Para que me entiendas un poco mejor el concepto de disruptivo, que es romper los esquemas actuales en cómo se manejan las cosas, déjame contarte un poco de historia. Si vamos a los años 60 o 70, ahí en esa época la forma en cómo se programaban los sistemas o las computadoras de esa época era muy diferente a la actual. Se usaban... Tarjetas perforadas. Si sí, amigos, así se programaba perforando una tarjeta, esa perforación hacía que el sistema, cuando se introducía, pudiera interpretar la información que tú estabas ingresando. Cuando se cambió de tarjetas perforadas a sistemas de texto plano, esto fue algo totalmente disruptivo. Rompió con lo que se venía haciendo en la actualidad, que eran las tarjetas perforadas. Ahora, cuando pasemos a programar sobre computación cuántica, que en día ya se está haciendo, también es algo totalmente disruptivo. Se rompe con la forma actual, como lo hacemos. ¿Cómo se programan los actuales computadores cuánticos? Bueno, veamos, por ejemplo, en el caso de IBM, cómo lo hace. Por ejemplo, esta gráfica. Eso, amigos, he sacado Quantum Composer de IBM. Este software nos permite simular sistemas cuánticos y. Esta es la forma en cómo se escriben las lógicas cuánticas, que es bastante diferente a las lógicas que veníamos usando los ingenieros electrónicos. Y para que me entiendas un poco mejor, te la pongo en contexto. Mira esta otra gráfica. Aquí podemos ver un sumador tradicional de sistemas binarios, los que te había explicado que son unos y ceros. Y esto, amigos, esto que le llamamos nosotros compuertas lógicas, son la base de todos los sistemas digitales que hoy conocemos. Ahora bien, mira cómo es el sistema de un sumador en lógica cuántica. Si ¿Sí ves, es algo súper diferente a lo que veníamos haciendo. Pero si estos sistemas son tan diferentes, ¿cómo se mide su potencia en velocidad como los computadores actuales? No, como te decía antes, son tan diferentes los sistemas que no medimos lo mismo. No, no medimos la velocidad de procesador en... Ciclos de instrucción, sino aquí los medimos en la cantidad de qubits que tenemos. Por ejemplo, este procesador, el Eagle de IBM, es uno de los últimos procesadores cuánticos y tiene 127 qubits en su unidad, o sea, 127 núcleos. Y con 127 núcleos en la actualidad no podríamos hacer nada o no podríamos igualar en la mayoría de procesamientos actuales que hacemos a un computador tradicional. Pero ¿qué sucede? Se estima que cuando tengamos más de mil qubits ya se pueden estar haciendo lógicas bastante diferentes que lleguen a marcar una diferencia significativa. Y si te preguntas esto, ¿cuánto va a suceder? Bueno, este es el root map que tiene IBM para esto y como ves, está muy cerca. Ok, comprendo. ¿Y si son tan diferentes, qué aplicaciones se pueden hacer en ellos? Por supuesto, hay muchas aplicaciones y hoy en día posiblemente no sepamos o ni siquiera nos podamos imaginar las aplicaciones que van a haber en 50 años basados en computación cuántica. Así como cuando empezó la computación digital y nadie, nadie se imaginó a lo que estábamos llegando hoy. Pero te puedo contar las que en este momento estamos esperando que se desarrollen. Una de las primeras y en las que más vas a encontrar información a nivel cuántico es la seguridad o ciberseguridad. Y hay mucha especulación alrededor de esto, y se dice que cuando la computación cuántica entre en firme, todas las claves del mundo y todos los sistemas de seguridad del mundo van a caer. Bueno, eso no es tan así. Hay algunos especialistas que han hablado sobre el tema estiman, por ejemplo, que si un sistema actual quisiera romper la cadena de seguridad, o sea, hackear, por ejemplo, las criptomonedas, esto sería casi imposible con la computación actual. Pero la computación cuántica podría lograrlo. Lo que pasa es que según algunos especialistas esto podría lograrlo con millones de núcleos de qubits. Y como ya se dieron cuenta en la información que les he venido dando, apenas estamos en 127 qubits y cuando lleguemos a 1000 qubits todavía vamos a estar lejos de tener millones de qubits en un solo núcleo. Pero por supuesto algún día se logrará. Y hoy en día ya especialistas en criptomonedas están empezando a revisar el tema hacia la computación cuántica. Otra de las grandes aplicaciones, por supuesto, es en el área de la medicina y te voy a explicar por qué. Recuerdas el video que hicimos sobre los robots hechos a base de ARN? Si no lo has visto, te dejo aquí el video. Para poder hacer esos robots, hay que hacer las secuencias de ARN o las que se hagan sobre DNA, hay que hacer estas secuencias. Te imaginarás que secuenciar cadenas de miles de estos sistemas es bastante complicado. Y los computadores actuales, si bien pueden secuenciarlas, es muy difícil cuando simulan para ver sus resultados. Y se tienen que hacer en supercomputadoras que tardan mucho, mucho tiempo en simular estos procesos. Con la computación cuántica, esto sería un proceso muchísimo más rápido y podríamos tener mejores resultados. Porque, como les comentaba antes, estos sistemas podrían evaluar eventualmente todas las opciones que tendría este sistema. Así se podría ver después de haber hecho una simulación con todas las opciones, cuál es el mejor sistema, por ejemplo, para combatir el cáncer o combatir algún tipo de enfermedad. También vamos a tener muchas aplicaciones orientadas a inteligencia artificial, sobre todo en la parte de aprendizaje. ¿Y por qué amigos? Es que para que un sistema de inteligencia artificial aprenda, lo tenemos que poner a vivir diferentes experiencias y basado en las diferentes experiencias vamos a sacar unos números que nos permiten programar ese sistema en su punto más eficiente. Esto en computación cuántica sería mucho mejor o mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque evaluaría muchos escenarios o en teoría todos los escenarios posibles y después de eso tendríamos esos números o coeficientes que alimentarían nuestra red neuronal, haciendo la red neuronal más eficiente posible. En la actualidad podemos evaluar simplemente algunos escenarios pero con computación cuántica en teoría se podían evaluar todos los escenarios. Lo mismo pasa en sistemas tan complejos de evaluar como, no sé, el clima. El clima tiene diferentes factores para evaluar y en la actualidad en muchos casos las predicciones climáticas no son tan certeras como nos gustaría. Y para finalizar amigos, por supuesto vamos a responder la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo te imaginas que es una computadora cuántica? Bueno, miremosla. Así son las computadoras cuánticas. ¿Eso es una computadora? <laughs> sí, eso es una computadora. De pronto puede haber alguna similitud entre las primeras computadoras digitales y las primeras computadoras cuánticas. Y lo digo, por supuesto, por su volumen. Es que el volumen que ocupan en sus inicios son volúmenes muy altos mientras se desarrolla la tecnología. Pero vamos a tratar de explicar algunas partes. Por supuesto, entenderán que aquí todo se basa en el núcleo cuántico. Que es como pensar en el procesador de una computadora actual. Ese núcleo es el que procesa todas las señales, pero para que este núcleo funcione tiene que estar a menos 273 grados. Sí, amigos, menos 273 grados centígrados. Te imaginarás que es una temperatura extremadamente fría y muy difícil de producir. Por eso tiene esta forma. Las partes que tú ves doradas son el sistema de enfriamiento. Por este sistema va bajando. Un refrigerante que nos permite llegar a esa temperatura. Y como ves, cada uno de los pisos la temperatura va descendiendo y al final es donde tenemos el núcleo cuántico. En ese núcleo cuántico es donde se están desarrollando todas las operaciones de las cuales hablamos. Es decir, ahí tenemos los qubits y lo que ves alrededor es una especie de escudo criogénico que permite aislar del ruido a este procesador. Adicionalmente, lo que ves como líneas de comunicación, es decir, este tipo de cables que tenemos ahí, son cables de superconductores. Los cables de superconductores nos permiten no perder energía mientras están transmitiendo, por ejemplo, un dato. Así sacamos los datos desde el procesador hacia las interfaces hacia arriba. Y también tenemos estos dispositivos que son amplificadores cuánticos. Entonces, el dato llega con una señal muy leve a través de las líneas de transmisión, ahí se amplifica y se va subiendo a los diferentes niveles. Básicamente, lo que tenemos es todo un sistema o una estructura que nos permite enfriar nuestro núcleo a menos 273 grados y que cuando él esté haciendo el procesamiento, por una parte puedan ingresar datos y por otra parte puedan salir datos. Y te estarás preguntando también: ¿qué son todos esos cables que están colgados? Bueno, es que en los sistemas cuánticos tenemos que entrar y sacar datos, y esos datos salen de manera digital. Un momento, pero ¿dónde está el teclado, el mouse, la pantalla? No entiendo. Sí, como te venía diciendo, estos datos están procesándose a nivel cuántico, pero tenemos que intercambiarlos a nivel digital. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento ni un mouse cuántico, ni un teclado cuántico, ni ningún sistema en la Tierra que hable en qubits. Todos hablan en sistemas binarios, como ya te lo comentaba. Entonces, lo que se hace en la actualidad es tener una especie de traductores de qubits a sistemas digitales. Una vez los traducimos ahí, ¿qué se hace? Por medio de todos los cables que tú ves, se mandan a un data center para que sean procesados. Y te preguntarás por qué a un data center. Pues por supuesto, estos supercomputadores no sería posible que alguien llegue, le conecte un teclado y trabaje ahí. Primero, por las temperaturas a las que se tienen que trabajar. Y segundo, como es una tecnología tan nueva y tan costosa, se conecta a data centers para que de todas partes del mundo se puedan conectar diferentes científicos y trabajen sobre ella. Es decir, para trabajar hoy sobre un computador cuántico, trabajas con un computador digital estándar. Te conectas a él a través de la nube. La nube envía datos al data center. El data center ya envía datos digitales. Se convierten a qubits. Se procesan y vuelven a salir. Eso es lo que hacemos en la actualidad. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Muchas gracias por todos sus likes, comentarios en nuestros videos. Eso nos motiva mucho a seguir haciendo material como este. Y por supuesto, si este video les gustó, les pido que nos dejen un like. Y si tienen comentarios, abajo en la cajita los leeremos. Y cuéntenos, fueron tan creativos como yo a la hora de imaginarse un computador cuántico. <laughs> También por acá dejo las redes sociales donde publicamos constantemente información sobre electrónica, robótica, sistemas de control y tecnología, como el video de hoy. Muchas gracias por vernos y que tengan un feliz día.